Hoy, en Sabor a Tierra. Me puse a pensar ayer a quién sentaría en esta mesa hoy para poder hablar de Fidel Castro. Sin embargo, Fidel Castro cambió probablemente la historia, no solamente de Cuba, también de Latinoamérica y, ¿por qué no?, el razonamiento completo de lo que es la historia de este mundo. Por eso, en vez de sentar a alguien acá en nuestra mesa, decidí presentar un documental. Los medios de comunicación fueron sus grandes aliados, pero también sus grandes enemigos. De una Cuba que se la llamaba solamente el prostíbulo de los norteamericanos y que luego lo primero que hizo es reivindicarse como una identidad de país.